Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con la salud, con el bienestar, para que usted tenga una mañana pues bien entretenida, pero sobre todo bien informada con todo el respecto al tema de la salud. Señorita, muy deportivas el día de hoy, porque hoy decidimos pues ponernos los tenis, o ahorita mejor nos lo vamos a quitar para poder hacer yoga. Me encanta poder seguir practicando con nuestra profe Krishna, que le vamos a tener hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy es miércoles, esta semana se está yendo muy rápido. Claro, sigue... porque si es cortica, además, jovencita, usted no estuvo todas las, ¿no? Entonces me dejó varios días, entonces claro que se le vuelve más cortica a usted. Por supuesto, pero aquí estoy, aprendiendo contigo como siempre, y los temas de Mi Parque, Tu Casa, que definitivamente han sido un regalo muy grande para mí, yo sé que para ustedes también, que día a día nos regalan herramientas para ver cuáles nos funcionan, porque para todos no son las mismas, para todos digamos que el estilo de vida es diferente, entonces uno empieza a identificar, a ver, esto me funciona, a mí como mamá de pronto esto también, y me encanta poder aprender de la mano de todos ustedes también y de todos los profesionales que siempre tenemos aquí en este programa tan bonito, Mari. Así es, hoy vamos a hablar de, a ver, una estrategia, de una forma, una pues mal llamada dieta, cuando hablamos del ayuno intermitente. Entonces, muchas personas dicen, ah, es que yo estoy haciendo ayuno intermitente. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Quién lo está direccionando? ¿Quién lo está acompañando? ¿Sabe usted con qué romper el ayuno intermitente? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? Porque se ha vuelto una moda en este momento y esto lleva pues años de los siglos funcionando. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente con una persona, con un nutricionista y dietista que nos va a hablar de ese tema y vamos a resolver tantas dudas frente a esto. Así es, y como siempre la invitación acá es que viene un especialista porque a través de ellos es que nosotros podemos hacer estos diferentes procesos y como lo decía Manu, pues es mal llamado dieta, pero realmente trae muchos beneficios si se hace de la mano de un especialista. También vamos a tener, como lo habíamos dicho, a Krishna hablando de la apertura de varios ejercicios para abrir el pecho. ¿De qué se trata esto? Pues sí, la verdad hay que esperar que ella nos diga de qué se trata y cuáles son los beneficios. Nosotras pues vamos a intentar hacer esta práctica de yoga, pero lo que queremos es mostrarles a ustedes que nosotros pues no lo practicamos día a día, pero es la forma de iniciar y como nosotros usted también lo puede hacer, entonces es una pequeña muestra para que usted empiece a integrar en su vida la práctica de yoga. Y yo vi algunas posturas y hay unas difíciles. ¿Ah, sí? Vamos a ver, Dios, vamos a ver cómo nos va con eso. También queremos, la verdad, para mí me emociona muchísimo esa sección nueva que tenemos desde la semana pasada, y es mostrar las historias de nuestros televidentes, de esas personas que nos escriben y nos dicen, Manuela, con Mi Parque, Tu Casa aprendí a tener un hábito saludable, o Manuela, yo también hace muchos años aporté o estoy aportando al medio ambiente, quiero mostrarlos cómo, porque de eso se trata Mi Parque, Tu Casa, abrir esa puerta y dar la oportunidad de verlos, conocerlos a ustedes, nuestros televidentes, y por supuesto hoy tenemos una hermosísima historia, porque hoy nos van a mostrar cómo tener una huerta casera, pero entonces hemos hablado acá y hemos tenido la oportunidad de hacer esa práctica acá, pero qué tal conocerlo desde la casa de una de nuestras televidentes. Ay, me encanta a mí, yo vi la historia y definitivamente felicito a Camilo nuevamente aquí públicamente, porque qué historia tan bonita, nos llena definitivamente de amor y nos encanta verlas compartir todas esas experiencias bonitas que han aprendido también de la mano de Mi Parque, Tu Casa. Mamá. Así es, entonces iniciemos de una vez porque nos tenemos que conectar con esa frase del día, porque soy que me hablo de ayuno intermitente, entonces iniciemos. De esa bella locura que nos mantiene andando, cuando todo alrededor es tan insanamente crudo. Ahí está nuestra frase del día. También nos encanta que los televidentes, las personas en la calle nos compartan esas pequeñas frases que a veces nos hacen reflexionar y mejorar y cambiar como la actitud frente al día. Así es, entonces, iniciamos Mi Parque, Tu Casa hablando de ayuno intermitente. Como lo decía, yo quiero que ustedes conozcan quiénes lo pueden hacer. Si yo tengo ya un diagnóstico, ¿me sirve? ¿No me sirve? Muchas personas lo utilizan para bajar de peso. Realmente esa sí es la función del ayuno intermitente. Saludamos a es ahora Mauro Medina, él es nutricionista y dietista y es pues la verdad más, ya la verdad, decirle a Mauro como que no me siento tan cómoda y yo sé que él tampoco porque en el mundo de las redes sociales y en su mundo también es conocido como Mago Fit. Mago, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa aquí en Medellín, ¿cómo estás? Qué placer poderte tener. Chicas, ¿cómo están? Qué gusto, me encanta poder estar por acá, poder compartir con ustedes y además ayudar a quitar tanta desinformación que hay en este mundo que cada vez crece y lo que hace es que lleve a personas a veces a cumplir malos propósitos.
Así es, Mago, qué bueno que nos estés acompañando. Te habla Luisa y como decía Manuela, esto es un tema que ahora está de moda, pero que lleva años. Hablemos entonces de qué se trata eso del ayuno intermitente. Listo, miren, hay algo muy importante y es con lo primero que hay que comenzar, y es que para uno como asesor nutricional y deportivo hay algo muy importante, y es que entender qué es una dieta y qué es una estrategia nutricional. Una dieta, podríamos estar, es todo lo que uno lleva a su organismo. Dieta sería dietas en ultraprocesados, dietas altas en carbohidratos, dietas cetogénicas, hay un montón de dietas, pero en las estrategias nutricionales es cómo cumplimos esas dietas, es decir, cómo vamos a llevar a cabo esa alimentación. Entonces, el ayuno intermitente no es una dieta, el ayuno intermitente es una estrategia nutricional, es cómo tú vas a llevar a cabo esa alimentación que tú vayas a hacer. ¿Qué hace el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es restringir el horario, no las comidas, oigan bien, no las comidas, porque las personas llegan y de una vez entonces que, claro que vas a perder de peso porque estás dejando de comer, no es dejar de comer, es simplemente restringir el horario donde usted va a comer, es decir, hay de 12-12, de 16-8, 12-12 es muy sencillo de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque sería, si tú comiste a las 8 de la noche, ya a las 8 de la mañana ya son 12 horas, es decir, la mayor cantidad de horas que hiciste de ayuno, estuviste durmiendo, entonces es muy sencillo llevar. Ahora, ¿qué beneficio tiene el ayuno intermitente? ¿Por qué se hace ya sabiendo que no es para perder de peso? No es una dieta. ¿Qué es el ayuno intermitente? Hay algo que se descubrió hace muchos años, ya en el 2016 generó un Nobel de Medicina, pero también ya por los años 70 había generado el primero. Es decir, ya van dos Nobel de Medicina a través de este descubrimiento. La autofagia es un proceso que se llama comerse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que nuestras células se regeneran. Las células, estamos hablando de proteínas negativas, estamos hablando de células muertas y tóxicas que quedan dentro de nuestro cuerpo, que muchas de ellas llevan a enfermedades degenerativas, llevan Alzheimer, llevan a problemas como el cáncer. Entonces, la autofagia se produce por tres motivos: o dieta cetogénica, o ejercicio alto de alto impacto, o el más efectivo es el ayuno intermitente. Por eso es que se recomienda tanto. ¿Qué pasa con esta autofagia? Nuestro cuerpo empieza a regenerarse a sí mismo. Se ha visto beneficios muy grandes para evitar este tipo de enfermedades, como se los mencioné, como el cáncer, como el Alzheimer, como demencia. Se ha visto tanto por la parte de salud interna como también externa. Es decir, las personas se han visto un rejuvenecimiento en ellas a medida que hacen el ayuno intermitente. Pero, vuelvo a repetir, no es dejar de comer, es simplemente limitar el horario donde usted come. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Se regula, como si fuera un termostato, o sea, él se va regulando. Entonces, cuando tú empiezas a alargar ese ayuno, tú lo que haces es que tu cuerpo te va pidiendo menos cantidad de comidas a deshoras. ¿Qué pasa con la mayor cantidad de personas que comen a primera hora? Se dan cuenta que ya a las 10 de la mañana tienen como un bajón, como una falta de energía, como una ansiedad de picar, de comer y comerse la primera fritura que consigues allá en la calle. Entonces, esto se ve regulado también con el ayuno intermitente. Por ende, menos calorías, te vas a engordar menos, o mejor dicho, te va a ayudar a perder peso. Muy bien. Mago, yo he visto que en tus redes sociales has pues hecho muchos en vivos hablando sobre ese tema. Esos grandes errores que se cometen cuando la gente inicia o no sabe mucho del tema, obviamente se va al internet a buscar como la información y no buscan a un profesional que le direccione el tema del ayuno intermitente. Por lo que decía, es que hay diferentes ayunos intermitentes de las horas que se pueden tener. ¿Cuáles son esos grandes errores? El error principal que comete la mayor cantidad de personas, y esto no solamente con la ayuno intermitente, sino con cualquier cosa, es tratar de hacer algo de la noche a la mañana, es querer hacer un cambio drástico, es llegar y decir, quiero perder el peso, por dar un ejemplo, no es que estoy promoviendo esto, pero ¿qué es lo que hace la persona? Llega entonces desde el día de mañana, empieza a comer brócoli, lechuga y atún. O entonces, quiero hacer ayuno intermitente, ¿qué hago? Ah, bueno, 16-8, son 16 horas donde voy a limitar mi comida y 8 horas donde voy a comer todas las cantidades de calorías que necesito. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Llega y dice, mañana empiezo a hacerlo. Y es un error muy grande, porque siempre doy el ejemplo que es como ir caminando por la calle y caer en un hueco. Eso es lo que va a pasar. Necesitas ir a ese hueco, que sería el ejemplo de llegar a ese ayuno intermitente, pero no cayendo, sino bajando gradualmente. ¿Cómo yo le aconsejo a las personas hacer algo? Siempre aumentando, así sea media hora. Bueno,
si sacas el cálculo y tu última comida versus la primera comida son 6 horas, yo diría, no lo lleves a 8 horas de un solo golpe. Aumenta media hora nada más, 20 minutos. Manténlo así 3 días y después lo va aumentando. Porque la gente quiere hacer las cosas de la noche a la mañana y no estamos corriendo, no estamos compitiendo. Esto es algo simplemente para que pueda ser un estilo de vida, tienes que volverlo un hábito. Y para que pueda ser un hábito, tienes que disfrutarlo. Pero la fuerza, nada entra. Mago, según eso que nos estás compartiendo, ¿se puede decir que hay una regla de que antes de que empieces un ayuno intermitente debes aprender a alimentarte? Porque pensaría yo que las personas que de pronto se alimentan muy mal y empiezan con este tema del ayuno, pues a la hora de romper el ayuno empiezan con esos fritos, con esas, digamos, con esos alimentos que son peor porque se dispara el tema de la insulina y vienen otros, digamos, otros problemas más graves. Sí, va de la mano, va muy de la mano. Cuando tú llegas y tú estás comiendo, porque como se lo mencionó, usted puede hacer un ayuno intermitente y consumir pura comida chatarra. O sea, usted puede hacer ayuno intermitente y comer mal, igual va a aumentar de peso, igual va a estar ingiriendo mayor cantidad de calorías, igual va a estar dañándose por dentro. Entonces vas a estar compensando con la autofagia, tratando de ayudar a esas enfermedades que te van a causar los ultraprocesados, las comidas altas en frituras. Pero entonces es cero mata cero, vas a estar ahí no logrando un gran beneficio. En cambio, cuando hacemos eso que me estás mencionando, que es ir de la mano de mejorar tus hábitos alimenticios, va a ser primero que te mantengas muy controlado en la parte de saciedad, que es algo que a todo el mundo le ataca, y segundo, que ayudes mucho más a tu cuerpo, no que tu cuerpo te esté tratando de arreglar constantemente el daño que tú le estás haciendo, sino más bien que tu cuerpo esté a tu favor, o sea, que ambos vayan en pro de tu salud, en pro de ayudarte. Mago, dos preguntas. La primera, nos están preguntando entonces, el ayuno intermitente es no comer pues ningún alimento durante ciertas horas. ¿Qué se puede comer o qué se puede tomar que no rompa el ayuno intermitente? Y lo otro, cogiéndome con la pregunta que hace Luisa, es entonces, ¿cuál es la forma correcta de romper el ayuno intermitente? Si nos puedes dar un ejemplo de comida o un ejemplo pues como en el plato que tiene que tener para romperlo y que sea saludable y que no se lleve al otro punto que puede ser no tan saludable. Muy buenas esas preguntas, porque eso es lo que te va a garantizar de que el ayuno lo mantengas bien y no estés pasando esa sensación de hambre que tiene mucha gente. Lo primero que hay que entender es que eso que sientes al principio del día, que sientes como un vacío en el estómago, la gente lo asocia con hambre y no es hambre, es deshidratación. El cuerpo se deshidrata muy rápido y más cuando la gente no toma ni siquiera un vaso de agua, cuando deberían ser mínimo 8 vasos mínimo al día. Entonces, ¿qué vas a hacer y cómo te va a ayudar esto? Primero, al despertar, tomar un vaso de agua. Volvemos a lo que les dije de ir paso a paso. Si no te puedes tomar un vaso de agua porque no estás acostumbrado, porque no te gusta el agua en estos momentos, empieza con medio vaso de agua, con 3 deditos de agua, empieza con eso y tu cuerpo te lo va a ir pidiendo cada vez más. Entonces, el agua se puede tomar porque es acalórica, ¿okay? No eleva los picos de insulina. Entonces, el agua, toda la cantidad de agua que quieras. Café o tinto, sin azúcar, obviamente, todo lo que sea edulcorante, todo lo que sea azúcar o que tenga calorías, te va a sacar del ayuno. Entonces, podemos tomar tés, infusiones, todo lo que no tenga azúcar, todo lo que sea acalórico. Entonces, eso quiere decir que cualquier cosa que tenga calorías que tú consumas en ese momento, un jugo de fruta, cualquier comida, te va a sacar del ayuno. Entonces, puedes tomar café toda la cantidad que quieras, igual lo recomendable es 3 tazas máximo al día, tés o infusiones y agua. Agua con limón, con un chorrito de limón, que es prácticamente una limonada. Entonces, todas estas opciones las puedes ir tomando para que el cuerpo se mantenga hidratado y esto va a hacer que te mantengas muy saciado. Ahora, con respecto a esa segunda pregunta que me hiciste con cómo romper el ayuno. Lo ideal para romper el ayuno es una alimentación alta en grasa y en proteína. Aquí la gente piensa, wow, pero o sea, me
primera comida va a ser grasa, sí, para que le indiques a tu cuerpo que es la grasa lo que tú quieres utilizar como fuente de energía, como principal fuente de energía. ¿Cómo lo rompo yo el ayuno todos los días? Un poquito de carbohidrato, que sería una arepa. Yo, de verdad que para mí la arepa es magistral, yo no la puedo dejar. Entonces, yo tampoco. Y la gente cree que la arepa engorda, que la arepa es mala, ¿no? La arepa es una muy buena fuente de carbohidrato y de fibra también. Entonces, arepa, huevos y queso. Entonces, los huevos y los quesos son altos en proteína y altos en grasa. Entonces, esa es mi alimentación y es la forma como yo normalmente rompo el ayuno. Mago, me causa curiosidad el tema del azúcar, el tema de que se rompe el ayuno sin cosas que no tengan azúcar. ¿Qué pasa en esa ventana de ayuno en nuestro cuerpo para indicar que no debemos darle azúcar, sino que en vez de eso darle muy buenas grasas, que aquí lo hemos hablado, no es cualquier grasa, sino buenas grasas para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, y proteína? Cuando pasa de las 10 horas de ayuno, cuando ya, aunque uno dice 12-12 y 16-8, o sea, 12 horas donde comas y 12 horas donde no, estos horarios son porque demuestran mayores beneficios científicos. Sin embargo, desde las 10 horas ya tu cuerpo empieza a generar esta autofagia, ya tus células empiezan a regenerar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Se ha visto que cualquier cosita adicional que tenga calorías te va a romper ese ayuno y te va a sacar de esa autofagia. La autofagia es de que deja automáticamente de regenerar estas células y empiezan a quedar ahí. Esas toxinas que, porque no solamente son las toxinas que consumimos, sino las toxinas que hay tanto en el ambiente, en el aire, el smog, la contaminación, o sea, hay muchas toxinas que entran en nuestro organismo. Entonces, nuestro cuerpo, cuando hacemos algún consumo de calorías, él deja de ocuparse de eso y dice, ah, bueno, tengo que empezar a ocuparme ya de los alimentos que me está entregando, que me está dando. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú consumes y te sales de ese ayuno. La mejor forma, de verdad, para mí, es la de 16-8. Es la que más ha demostrado estudios y beneficios a las personas y es donde más regula mucho la sensación de hambre durante el día. Ok, Mago, también otras dos preguntas. Una, nos dicen, y cuando hablamos del ayuno intermitente, automáticamente una compañera hizo como que eso no da gastritis, eso no produce gastritis. Esa es una pregunta. Y la segunda es, pues acabaste de decir cuál era como la que has visto y que científicamente está comprobado el ayuno intermitente. ¿Qué piensas del ayuno cuando lo hacen de 24 horas? Empecemos primero con la de 24 horas porque es importante. Hay personas que hacen ayuno de 24 horas y entran a un proceso que se llama cetosis. Este proceso de cetosis hace que tu cuerpo automáticamente deje de utilizar los carbohidratos como principal fuente de energía y empiece a utilizar las grasas como principal fuente de energía. Eso es un tema bastante grande que ojalá algún día lo podamos tocar por acá. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? A mí me parece muy innecesario en mi caso. ¿Por qué? Porque ese proceso de cetosis se puede llegar a través de la alimentación. Aumentas la autofagia y eso quiere decir que tu cuerpo va a estar como haciendo una desintoxicación real, no una desintoxicación falsa, sino que de verdad va a depurar mucho, va a estar netamente trabajando en limpiar tu organismo por dentro. Podría hacerse una que otra vez bien acompañado, bien guiado, no tampoco ni de la noche a la mañana, ni mucho menos hacerlo solo. ¿Ok? Esos son hay campañas, hay centros de tipo rehabilitación o de desintoxicación donde hacen mucho este tipo de ayuno, pero son ayunos guiados y controlados. Ahora, vuelvo a la parte de que yo solamente recomendaría 12-12, 16-8. Son las que yo preferiría recomendarle a la gente. Ahora, con el tema de la gastritis, con el tema de diabetes, con el tema de cáncer, o sea, hay tantas patologías que son muy comunes, que uno diría no son tan comunes, pero son muy comunes. Estreñimiento, hay una gran cantidad de enfermedades a causa de los malos hábitos alimenticios que la gente cree que el ayuno intermitente les podría hacer daño. Esto que les voy a decir no es un consejo médico, porque cada persona debería tener su médico de cabecera que les pueda guiar en esto, pero deben saber que por lo menos la gastritis, hay algo que la gente se manejaba, acuérdense que la información de hace muchos años no es la misma información de ahora,
la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho y tanto así la medicina. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la gastritis antes lo trataban con comida constantemente porque decían que entonces los ácidos gástricos iban a estar trabajando y iban a estar ahí con la alimentación y se iba a mantener más controlado. Mientras que ahora se ha dado cuenta que el ayuno intermitente ayuda mucho a regular esto porque los ácidos gástricos se van controlando, se van regulando. Entonces, es un tema también muy personal porque cada quien tiene un tipo de gastritis diferente, pero que la mayor cantidad de personas se ha visto beneficiada de hacer ayuno intermitente. ¿A quiénes yo no le recomendaría? Y tal vez aquí me estoy saltando alguna de las preguntas que tenían ahí, pero... Pero ya se nos está acabando el tiempo y quería que respondieras eso, Mago, adelante. Eso, ¿quién no le recomendaría yo hacer ayuno intermitente? Niños, los niños no deberían hacerlo porque sus cuerpos están en proceso de crecimiento y necesitan constantemente más calorías porque gastan adicional a eso muchas calorías. Entonces, los niños, personas en estado de embarazo y personas de tercera edad que tengan ya, o sea, que ya estén muy avanzadas. Pero todos los demás podrían hacerlo, todos los demás. Listo, perfecto, Mago. Qué bueno poder tener más tiempo para seguir hablando contigo, pero que no sea la oportunidad de que sea la única vez, sino que tengamos otra entrevista que podamos hablar de más temas, porque me encantó eso que dijiste del tema de la arepa, que a muchos y aquí en Antioquia pues como que nos encanta, pero muchas personas la han dejado a un lado que porque engorda. Qué bueno poder hablar de ciertos carbohidratos que hemos de alguna forma dicho no más, pero por un tema de ay, es que subo unos kilitos, no señora, así no funciona. Mago, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, qué delicia. Cuando vengas acá a Medellín, ya sabes que tenés las puertas abiertas de Telemedellín. Un abrazo gigante. ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir por @mago_fit, ahí estoy siempre haciendo publicaciones y ayudándolos en toda la información actual, y como siempre les digo, nunca es tarde para comenzar. Gracias por esa invitación. Ay, nos encantó, Mago, gracias a ti por acompañarnos a través de la virtualidad. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí señora, pero seguimos con buenas recomendaciones ahora en mi parque, tu casa, después de unos segunditos, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque avanzamos con buenas recomendaciones. Señorita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy hermosa, como siempre. Ay, no, ustedes son las lindas, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, que es lo más importante. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy a todos nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Es un honor estar aquí. Pues hoy vamos a hablar de un producto nuevo. Se llama el Neu Estrés. Es fabricado por la misma casa de los de la Vita Francesa. Y es un producto, digámoslo así, enfocado a las personas que sufren de estrés crónico. Hay una hormona que segrega a nuestro cerebro y se llama el cortisol. Esta hormona se puede controlar de muchas maneras. Una de esas es el ejercicio que van a aprender ahorita. Y la otra manera es podernos ayudar con una sana alimentación y con el neoestrés. Este producto en sí lo que tiene es muy buenas cantidades de un magnesio. El magnesio es fundamental porque él regula las sales del cuerpo. Y les voy a decir qué pasa cuando nosotros tenemos el cortisol alto, que es el estrés. Ah, pero algo muy importante, este producto es completamente natural, no es un medicamento y tiene registro INVIMA como alimento, así que tranquilos. Lo que vamos a hablar aquí es simplemente natural, no es nada de medicina farmacéutica. ¿Qué pasa cuando usted tiene el cortisol muy alto? Colon inflamado, arritmias cardíacas, presión alta, diabetes se puede generar por un cortisol alto, personas que sufren de estrés, depresión, miedos o tristezas sin ninguna razón, ansiedad de estar comiendo todo el tiempo, todo esto lo genera el cortisol alto. El cortisol alto nos empieza a dar dolores musculares, rigidez, dolor en el cuello, ese dolor que usted dice, no soy capaz de mover la cabeza, hoy amanecí con el famoso mico que decían las abuelas, que mija, hoy tenés un mico y es que usted no podía mover, eso es un estrés acumulado. ¿Por qué generamos estrés? Por presiones económicas, por pérdidas afectivas, puede ser la pérdida de un ser querido en esta época que ha sido tan difícil, o puede ser una ruptura de pronto de alguna relación, puede ser de algún momento un problema familiar con el esposo, con los hijos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Mire, hay un problema, ¡pum!, él segrega cortisol. Vamos a ayudar a regularlo.
completamente natural, para que usted pueda estar tranquilo, para que usted pueda pensar y racionalizar con calma. Como les digo, es completamente natural. Así que lo que vamos a hacer es ayudarnos a estar más tranquilo y a que nuestro cuerpo no se altere. Si usted es una persona que sufre de presión arterial, va a empezar a ver los cambios, cómo va a regular su presión arterial. Y sé lo difícil que es la presión arterial regularla, porque tengo a alguien en casa que es hipertenso, esto está sonando, que alguien es hipertenso. Entonces, es muy importante que en este momento usted pueda consumir este producto, que es completamente natural y lo va a ayudar a estar relajadito. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tiene que ser cuando ya tenga esas alarmas de que tengo estrés? ¿Me puede servir para prevenir? Sí. ¿A partir de qué edad puedo empezar a tomar esto? Pues ya que nos estás diciendo que es un medicamento que es algo natural, perdón, sí, ¿cierto? Es. Entonces, ¿cómo hago? Porque, digamos, puede ser que en este momento yo no esté pues teniendo ningún estrés, pero puede que lleguen esas situaciones y para eso me pueda servir. Pues bueno, la mayoría de las personas sufren de colon irritado y de gastritis. Sí. Entonces, eso es un reflejo del estrés. Así no llegue un estrés grave. Pues resulta que se puede consumir a partir de los 12 años, sobre todo porque en esta edad está la preadolescencia, es donde el cerebro empieza a generar cortisol porque ya está cambiando su cuerpo, su parte hormonal. Pueden tomar una los preadolescentes y los adultos dos, una en la mañana y otra en la tarde. Van a empezar a ver esos cambios de humor, ese estrés, ese mal genio que de pronto usted dice, estoy irritable y no entiendo por qué, va a empezar a regularse y usted va a sentirse mucho mejor. Recuerde que, como decía Manu, es completamente natural, no tiene contraindicaciones y la verdad, quien lo prueba, se queda. Lo hemos sacado muy pocas veces al mercado porque apenas se está haciendo el lanzamiento y ya se vende solo. Ya la gente que lo ha probado dice, venga, se me acabó, me envían por favor nuevamente Neuroestrés y hoy tenemos para ustedes una promoción muy importante. Sí. ¿Por qué Neuroestrés? Porque lo que hace es regular el estrés desde nuestras neuronas, desde el sistema nervioso central. Así que por eso se llama así. Y la promoción que, mejor dicho, no se la pueden perder hoy porque es que mejor ya estamos en papás, mes de papás. Pero quiero que me digas además porque veo que ese regalo por allí estaba que se hablaba, entonces quiero saber cuánto me va a costar, si me vas a consentir con algún regalito, si me vas a cobrar el domicilio, todo por favor. No, para ustedes acá en Mi Parque Tu Casa no hay cobro a domicilio y regalo, por supuesto. Resulta que dos cajas de este producto valen, cada una vale 30 mil, dos serían 60 mil. Le vamos a enviar estas 5 por 59 mil 900 pesos. Recuerde que lo pueden tomar todos en casa, desde el preadolescente de 12 años hasta el abuelo. Y además les vamos a enviar por el mes de papá este bafle. Este bafle es súper bueno, ahí ya estaba que se me descargaba, pero yo creo que ya prendió la lucecita. Es un bafle con Bluetooth, micro SD, USB, mejor dicho, tiene radio. El mero bafle vale 50 mil pesos. Hoy, a las primeras 20 personas que llamen ya al 322-7172, 322-7172, y hay un WhatsApp 300-448-8689, 322-7172, ahí están apareciendo los números en pantalla, o 300-448-8689, se llevan todo esto por 59.900 y el domicilio gratis, solo para ustedes aquí en Mi Parque Tu Casa. Me encanta, qué buena recomendación, espero que pues puedas venderlo todo porque eso es lo que buscamos, pero que también quede algo más para otros televidentes que de pronto hoy no vieron el programa y que quisieran tener este producto. Muchas gracias, Jessica, por estar acá. A ustedes por invitarnos siempre. Muchas gracias, muy agradecidos y un honor, como siempre, estar acá. Un abrazo gigante. Nos vamos porque seguimos con más temas y más ejercicio y yoga. Oh, por Dios, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Luisa, adelante. Por aquí ya estoy yo lista con Krishna. Manu ya se va a unir a nosotras. Nos encanta cuando la profe Krishna está con nosotras aquí porque siempre nos trae muy buenas recomendaciones, nuevas posturas, nueva información sobre la práctica del yoga, que para nosotros, o para mí principalmente, es tan nueva. La vengo practicando con ustedes aquí en el programa, Krishna, y nos encanta que siempre nos traigas todos los beneficios que nos trae esta práctica a nosotras y a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo estás? Bueno, namaste, un saludo especial para todos el día de hoy. Y hoy vamos a tener una práctica muy especial para la apertura de nuestro pecho. Acá en el pecho a veces se recogen todas las emociones, muchas veces nos cerramos cuando estamos mucho en el celular, en el computador. Entonces la idea hoy es que aprendamos a expandir ese pecho a nivel físico, a nivel energético, emocional. Este chakra, el chakra del corazón, es el encargado de dar y recibir amor.
Entonces la idea es que hoy lo estimulemos un poquito para darnos un poco de amor a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Estoy pero lista pues para dar y recibir amor y mucho más, porque estoy tan molida al ejercicio de ayer que yo creo que necesito estirarme bastante. Krishna, pues hola, no nos habíamos saludado. Hola. Profe, yo quiero iniciar de una vez, ¿con qué empezamos? Además porque quiero que aclaremos que esta práctica puede ser para todos los públicos, todas las personas, cada uno son medidas. Eso es lo bonito del yoga, que te permite tener como, ella pues es la profe, entonces hace unas posturas que uno dice, pues yo, a mí no me da, pero ¿y qué tiene? Hasta ahí da mi cuerpo y hasta ahí responde y hasta ahí me habla. Claro que sí, no, la idea es que cada uno comience a practicar ahimsa, que es la no violencia, y comienza con nuestro cuerpo, saber ir hasta un punto donde no nos lesionemos, pero tampoco pues demos lo mínimo, sino la perfección está en dar lo mejor de nosotros en cada asana. Me encanta, profe, entonces empecemos ya con la práctica. Listo, nos vamos a sentar sobre los talones. Yo tengo cirugía de rodilla, vamos a ver si me da, hace rato. Sí, bien, perfecto. Inhalando, eleva brazos por los lados, entrelaza los dedos arriba, proyecta palmas al cielo y expande el corazón hacia adelante, mirada arriba. Abre bastante, inhala y exhala siempre por la nariz. Exhalando, baja los brazos a nivel de hombros y recoge el pecho hacia atrás, mentón hacia el pecho. De nuevo, inhalando arriba los brazos, abre el corazón. Exhalando, bajas brazos a nivel del pecho, recoge tu corazón. Una vez más, inhala arriba. Exhalando, bajas. Perfecto, lleva las manos adelante a la colchoneta. Y vamos a apoyarnos en las rodillas, muslos completamente verticales. Un pasito adelante con las manos, inhala profundo y exhalando bajas pecho y mentón al piso, tanto como puedas, o acercarlo o tocarlo. Si es necesario, abre un poco las manos hacia los lados y respira ahí suave, profundo. Muy bien, regresas arriba, inhala, exhala glúteos a talones. Vas a llevar la mano derecha atrás, a la colchoneta o al piso, inhalando arriba la pelvis y el pecho, eleva brazo izquierdo, tanto como puedas. Exhalando glúteos a talones, te devuelves y ahora al otro lado, mano izquierda atrás, arriba brazo derecho, pelvis adelante, abre el corazón. De nuevo vuelve. Una vez más por cada lado, derecho atrás, abre el corazón, exhala, bajas, e inhalando, arriba la pelvis. Muy bien, exhala, bajas, y lleva la cadera arriba, rodillas y dedos de los pies al ancho de la cadera, manos en la cintura. Ustrasana, postura del camello, empuja la pelvis adelante haciendo retroversión, muslos continúan verticales, abre el corazón hacia el cielo y ahí te quedas, o si te da la capacidad lleva las manos a los talones. Recuerda siempre respetando los límites de tu cuerpo. Tres, expandiendo tu corazón a nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, expandir también desde allí tu mente. Uno, manos a la cintura, inhala, exhala, glúteos a talones, brazos a los lados, frente en el piso. Extiende brazos adelante, alargando tu columna y te acuestas boca abajo. Entrelaza atrás los deditos de las manos, vamos con Sarpasana, postura de la serpiente, muñecas quieren ir juntas, extiende codos, inhalando arriba pecho. Siente como si te alaran de los brazos hacia atrás y hacia arriba. Eso es, intenta llevar la respiración más desde el tórax y no desde el abdomen. Encuentra la calma en medio del caos. Inhala, exhalando te devuelves. Apoya las manos a nivel de pecho, inhalando arriba tronco, rota hombros atrás y abajo. Perro que mira arriba, alarga bastante la columna,
inhala, exhala, te devuelves. Y Dhanurasana, una postura que nos llena por completo de energía. Flexiona las rodillas, lleva las manos a los deditos, empeines o tobillos, donde te dé la capacidad. Eso es, inhalando arriba. Pecho, y si te da la capacidad, como queriendo extender rodillas para arquear aún más la espalda. Mirada arriba, 3, 2, sonríe en la postura. Que esa sonrisa venga desde el corazón. 1, inhala, exhala, te devuelves. Apoya las manos al piso, glúteos a los talones. Mantén las palmas sobre muslos, alarga la columna, cierra suavemente los ojos. Sintiendo la respiración que genera movimientos en nuestro pecho, al inhalar se expande, nutriéndonos de todo aquello que deseamos, que anhelamos, desde lo profundo de nuestro ser. Y con cada exhalación, soltando todo aquello que no nos genera bienestar. Soltando miedos, soltando la incapacidad de amar y ser amado. Ubica palmas juntas en el centro del pecho, dejando un pequeño espacio dentro de las manos, y visualiza allí una semilla, un capullo que se conecta con las intenciones más profundas de tu corazón y que tiene todo el deseo de crecer o florecer. Cantamos juntas el mantra Om, conectándonos con nuestro ser, con la voluntad superior. Inhala. Om. Namaste. Práctica, profe. Yo sé que tenemos mucho más por conocer de esta práctica de yoga, pero le invito entonces a que hagamos una pequeña pausa aquí en mi parque de tu casa para que ahorita Krishna nos explique los beneficios de estas prácticas y sobre todo esto es lo que acabamos de hacer el día de hoy. Ya volvemos, no se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque es momento de hablar de Avance Visual Óptica, que tiene unas buenísimas recomendaciones y unos excelentes lentes. Y además que recuerden que usted tiene que cuidar la salud de sus ojitos, entonces por eso hay que hacerse respectivamente el examen, que sea anual. ¿Sabes qué me gusta, Manu, de Avance Visual Óptica? Que encontramos gafas con diseño, que son livianitas, que tenemos tanto la opción para las mujeres como para los hombres. Me gusta. Entonces escuchen, pues, porque hay una buenísima promoción y es que realizan el examen visual sin costo por la compra del lente y la montura, y lo mejor es que tienen un 20% de descuento en lentes y monturas para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Usted llama y dice, vea, yo vi Mi Parque, Tu Casa y me dijeron que tenía 20% de descuento, que tenían lentes hermosos, monturas súper finas, entonces usted escoja. Y lo mejor es que ya en este mes del padre, pues aprovechemos, llamemos y aprovechemos ese 20% de descuento que nos están regalando hoy a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, porque miren esta excelente opción para el papá, por ejemplo. Vea, esa para papá está hermosa, y vea esa otra negra, está súper bonita. ¡Qué hermosura! Muy bien, ahí estamos viendo el número de teléfono en pantalla. Yo de todas formas se los voy a decir. 304-586-5966. Ya saben que esta es una muy buena opción que nos entrega Avance Visual Óptica. Gracias así por es. Estar con nosotros y además con esas buenas recomendaciones. Me encanta. Y tenemos que seguir con esa sección que tanto, tanto nos gusta acá, porque queremos que nuestros televidentes pues estén ahí conectados con Mi Parque, Tu Casa y con las historias que tenemos de ellos. ¿A quién tenemos el día de hoy? Hoy tenemos la historia de una señora, de doña Lisa Giraldo, que definitivamente vibra con la naturaleza, que siempre soñó con tener una huerta en su casa y ahora la disfruta y realmente le da vida. Acá está la historia. Hola,
Hola, bienvenidos a una nueva historia de Mi Parque Tu Casa. Hoy conoceremos la huerta de doña Elisa Giraldo, un sueño hecho realidad, donde además los mayores beneficios han sido el bienestar y la sostenibilidad. Mi casa es un sueño que se me hizo realidad, porque yo soñaba y le pedía al Señor que me diera una casa donde yo pudiera tener una plancha, donde pudiera cuadrar de toda clase de matas, porque yo he sido muy aficionada al jardín desde pequeña, yo sembraba maticas y ahora se me hizo realidad porque en realidad ya tengo todas las matas que he querido conseguir y cuando quiero alguna cosa voy o le digo a los hijos que me consigan que quiero sembrar tal otra matica y entonces sí, en eso me paso el tiempo porque esa es la felicidad mía, estar con toda mi jardín, contemplándolo, invitando a la gente que venga para que me admiren mis matas, porque me gusta mucho que me la admiren. Y es que, ay, qué bellera como tiene su mata tan linda. Y ay, sí, no, es que yo quiero mucho mis matas. Fue trayendo semillas, cada vez traía más, hasta que a lo último se le convirtió esto casi que en una finca, como le decimos, la finca de doña Elisa. Con la alcaldía, con don Iván, y me dieron un programa como 10 clases, en la cual nos dieron, después con el tiempo nos dieron semillas, nos dieron las canastas, nos dieron la tierra, pues muchos insumos. Y entonces vea, este es el producto ya que tengo medicinales, tengo para comer, tengo pues muchas especies, cebolla, cilantro, lechuga. Nos sentimos muy orgullosos por todo lo que ella tiene. En particular yo, no he podido sembrar absolutamente nada, todo lo que intento se me muere, se me marchita. ¿Y qué hago? Vengo donde ella que me las recupere. Les hablo, les quito la mente, que digo, bueno, las quiero ver bien florecidas y si no, las arranco porque a mí me gusta mata que no me dé producto. Me ayuda primero porque me entretengo mucho y paso el tiempo aquí, pues me desestresa. Luego, porque eso me sirve para mi alimentación, también doy a mis hijos, a los vecinos a veces les paso cuando tengo bastante, entonces yo les paso, sí, les ayudo. Eso me da una tranquilidad y una paz, que mejor dicho, yo aquí se me da el tiempo y no lo siento, cuando ya bajo por ahí a las 10 de la mañana que bajo, ya a desayunar, pero porque ya he cumplido con mis maticas que son, pues, una parte de mi vida. Doña Elisa Giraldo fue una de las centenares de personas beneficiadas de los cursos de huertas urbanas y rurales por la Alcaldía de Medellín. Hoy en día, más que sembrar, es su estilo de vida saludable. Si quieres contarnos una historia, puedes escribirnos a miparquetucasa@telemedellin.tv. Gracias a Camilo por esa bonita historia. Profe Krishna, las redes sociales rápidamente. Claro que sí, me pueden seguir como Krishna con cada kilo punto brilla punto yoga en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook o mi celular 316-834-8649. Se nos acabó el tiempo, pero nosotras vamos a seguir aquí practicando yoga y a ustedes gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la cita es mañana a las 9:35. Nos vemos en Mi Parque Tu Casa. Chao, chao.